hallazgos más significativos. Ese color, de ese mismo color que usted está viendo ahí, es el caño. Negro. Negro y con mucho babote y maloliente. Mm. O sea, que la gente del caño en 3 meses tiene una prevalencia mayor de enfermedades gastrointestinales en comparación con el resto de Puerto Rico. Y desde hace como 7 años atrás, que eso, el agua llega hasta acá arriba. Y se me mete para allá adentro y todo. Aguas negras, salen cucarachas, ratones, de todo. Nosotros fuimos al Capitolio, fuimos a la Fortaleza, fuimos a la Alcaldía de San Juan y a la Oficina del Comisionado Residente a entregarle el análisis de estas botellas de agua contaminada. La reacción ha sido cero. Las comunidades del Caño Martín Peña tienen una densidad poblacional de 26.000 habitantes. La mayoría de sus residentes viven bajo los niveles de pobreza, aun cuando tienen la mayor participación en la fuerza laboral de Puerto Rico. Este desempeño se puede trazar desde sus orígenes, cuando muchas de sus familias se asentaron en busca de un mejor modo de vida. Durante el 1920, el monocultivo de la caña definió la estructura económica y social de Puerto Rico. A pesar de que la mano de obra fue realizada por el campesino puertorriqueño, las empresas norteamericanas monopolizaron dicha industria. Debido al paso del huracán San Felipe, a la caída de la Bolsa de Valores y al paso del huracán San Ciprián, los puertorriqueños enfrentaron una crisis aún más aguda. Con motivo de superación, las décadas del 1930 y 1940 se caracterizan por la migración campesina hacia las ciudades. Esta migración se multiplicó para el 1950, donde el gobierno fomenta el desarrollo industrial, así proveyendo nuevas oportunidades de trabajo. Debido al alto costo de vida y a la falta de cupo en la ciudad, los terrenos del Caño Martín Peña recibieron gran parte de la ola migratoria. Actualmente, todas las comunidades comparten una serie de carencias fundamentales en términos de infraestructuras físicas y sociales. Bueno, yo llevo un promedio de 71 años viviendo en esta misma calle. Por eso sé más o menos todo el problema que ha tenido este Caño Martín Peña, porque yo le he vivido en él. Te digo, como era antes, entraban por el mar, entraba por un lado y salía por el otro. Eran aguas completamente limpias. Yo, cuando joven, yo aprendí a nadar ahí, para decirle. Yo aprendí a nadar ahí, en ese caño. Sí, esto aquí está bastante demacrado, ya hecho. Como era esto al principio, bueno, esto siempre ha sido así, desde que yo estaba aquí, eso siempre ha sido así. Es más, yo es un aguacerito, una piscina, se vuelve todo esto aquí. Hasta las calles afuera, todo esto aquí. Para viabilizar el proyecto Enlace del Caño Martín Peña se quedaron 3 entidades. La primera es la Corporación de Proyecto Enlace, que es la entidad pública que tiene a su cargo la coordinación de la implantación de los proyectos que hay que hacer aquí para lograr un cambio sustantivo en la comunidad. La segunda es el G8, o el Grupo de las 8 Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, que es una entidad que reúne a 12 organizaciones de base comunitaria para llevar una sola voz de garantizar esa participación ciudadana efectiva y evitar el desplazamiento de la comunidad. Marcan para siempre, dejan huellas que nadie puede borrar porque han quedado marcadas en nuestros corazones. La realidad que estamos viviendo en su momento, ¿verdad? Hemos pasado cosas poco agradables,
difíciles, tenemos muchas esperanzas, porque gracias a Dios este grupo se ha mantenido unido y la esperanza es lo que nos ha motivado a que nosotros, pese a lo que suceda, fuera de nuestro alcance, nos hace decir que nosotros podemos y lo hemos logrado. Seguimos en la lucha. Todo va al Caño Martín Peña. Pues el proyecto a través que estamos es para que lo que se llama aguas negras vayan depositadas a través de acueducto alcantarillado, que está cobrando alcantarillado cuando la gente no tiene sistema de alcantarillado. El gobierno se está beneficiando, pero está perjudicando a las personas que viven ahí. El agua de caño está muy contaminada con bacterias coliformes que son indicadoras de contaminación fecal. En el año 2000, 4 millones de bacterias por mililitro. En el año 2004, 100.000 bacterias por mililitro. En el año 2010, 6 millones de bacterias. Y recientemente, en el 2011, 60 millones de bacterias por mililitro. En el 2004, la comunidad se involucró activamente para vigilar su comunidad, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido después? Pues obviamente si nos dejamos llevar por los resultados tan alarmantes, fíjese, 2011, 60 millones de bacterias por mililitro, sin duda alguna el caño se ha deteriorado muchísimo en los últimos años. El deterioro del caño Martín Peña ha sido progresivo. A principio, con la asistencia del gobierno, los terrenos pantanosos fueron rellenados con sedimento y basura. Los mangles fueron reemplazados por viviendas. El caño Martín Peña, de haber medido entre 200 a 400 pies de ancho, actualmente muchos de sus sectores miden entre 4 a 16 pies de ancho, donde se pueden cruzar caminando. Como el agua no puede fluir entre la laguna y la bahía de San Juan, los eventos de lluvia se convierten en eventos de inundación. Que todo esto estaba lleno de agua. Sí, ¿y te metiste a esa agua? ¿Qué? ¿Estás loco? La situación se complica porque no tenemos alcantarillado sanitario en gran parte de la comunidad. Es decir, todo lo que baja de nuestros inodoros va a parar al caño Martín Peña sin ningún tipo de tratamiento. Y cuando hay inundación, todas esas aguas contaminadas revierten a la comunidad. La exposición a cuerpos de agua cuando hay inundaciones, hemos encontrado que muchas de esas aguas están contaminadas y están contaminadas con bacterias coliformes, que son parte de la flora intestinal. En el caso de los niños, los envejecientes, que son poblaciones más vulnerables, son más propensos a esto. Los niños particularmente, porque ellos entran en un cuerpo de agua que está inundado y para ellos eso es una piscina. Al entrar en contacto, pues pueden ingerir partículas o gotas de agua que puedan estar contaminadas con bacterias coliformes y eso le puede producir una infección gastrointestinal que se traduce en un cuadro de vómitos, diarrea o fiebre. El segundo impacto importante tiene que ver entonces con el ambiente. 730 cuerdas del fondo de la Laguna San José y la Laguna Dos Corozos no pueden sostener vida porque no hay oxigenación. Y no hay oxigenación porque el agua está prácticamente estancada. También toda el agua dulce, ¿verdad?, que viene a través de los ríos y quebradas, está acompañada por sedimentos, por basura y demás que echamos aguas arriba, ¿verdad? De manera que esto ha provocado sedimentación, que implica que hemos estado perdiendo profundidad en este cuerpo de agua. El recorrido principal de la compañía es en la parte este del estuario de la Bahía de San Juan, que es a partir del caño Martín Peña hacia el área de la laguna La Torrecilla, que llega entre Piñones y el aeropuerto en Carolina. Y sí, definitivamente hay unos retos bien grandes con relación a la contaminación. Una particularmente es que el caño está tapado. Obviamente no puedo navegar a través del caño, que es una de las cosas más atractivas. Otras cosas, hemos intentado hacer rutas en kayaks y el área está muy contaminada. No se recomienda el contacto, se ve sucia el agua. Es algo que no es atractivo para nada.
A mí me negaron el endoso de turismo cuando hicimos el recorrido por las comunidades porque el caño tenía basura. Pues mira, uno de los problemas serios que confrontan los residentes del caño Martín Peña es que personas que no viven en la comunidad visitan casi siempre de noche en camiones a depositar escombros, ¿verdad?, y basura, convirtiendo el área en vertedero. ¿Y usted todavía tiene esperanza? Tengo esperanza, posiblemente no lo vea, pero puede ser que mis nietos vean el dragado de esa laguna. Pero yo sé que no, con 81 años que tengo ya, difícilmente. Bueno, las comunidades llevan más de 50 años esperando por el dragado del caño. La respuesta de la comunidad ha sido organizarse. ¡El dragado va! ¡Cueste lo que cueste! El eje 8, pues lo que se dedica es a la lucha por la permanencia de la comunidad. Lo que ha traído el proyecto Enlace es, primero, la participación directa de la comunidad. Y que se drague el caño Martín Peña para mejorar así la calidad de vida de los 26.000 residentes de estas comunidades. Y segundo, un vistazo un poco más integral al problema, porque nos hemos dado cuenta de lo lógico, ¿no? El problema del caño está vinculado a los problemas sociales y económicos del país. Ay, a mí no me gusta la laguna. Ahí tiran los muertos. Pero eso no quiere decir que porque hagan contaminaciones, cuando se hay soluciones para resolverlas, tengamos nosotros que salir de nuestras comunidades. Yo tengo 81 años de vivir en esta comunidad, sin mudarme para ningún sitio. Además, estas tierras nosotros las amamos de verdad. No entiendo el por qué tendríamos que irnos. Y tenemos miles de cosas bonitas para hacer, esperando la ayuda del gobierno que entra, porque no lo tuvimos con el gobierno que tuvo anterior, que nos hicieron tantas promesas y ninguno dieron su promesa a valer, nos engañaron. Hoy es el enterramiento de la desconfianza que tenemos con todos los políticos. Solo esperan a que lleguen las elecciones para entonces venir a hacer aguaje en nuestras comunidades. Las comunidades del caño Martín Peña están de luto. Nos mataron la confianza. Para que nuestras familias no sufran tanta enfermedad. Lucharemos todos juntos por la salud de la vecindad. Si el gobierno PNP y popular no se animan a trabajar, les decimos que en el caño nos vamos a respetar. ¡Ay, San Ricardo! Yo quiero mi caño. Santa Manuela. Muy poca vida le queda. ¡Ay, San Segundo! Esto hay que dragarle punto. San Atilano. Con la cuña no me quemaron. Santa María. Tampoco García Padilla. ¡Ay, Miguel Arcángel! Que no se deje.